tal? Yo soy Jaime y en esta oportunidad tenemos a este. Este es el pequeño monstruo de Mazda. Lamentablemente estamos en Miami, donde no existen buenas pistas para probar. Es reconocible por la toma de aire enorme al frente. ¿Por qué? Porque tiene un motor turbo cargado de 4 cilindros. Este puede desarrollar hasta 263 caballos de potencia y 280 libras lineales de torsión. Como un Pocket Rocket debe ser, este es su tracción delantera. Han decidido ubicar el intercooler en la parte superior de este motor de 2.3 litros. ¿Por qué? Porque enfría mucho mejor. Es muy divertido de manejar. Y han decidido ubicar la transmisión manual de 6 velocidades con este 4 cilindros. Siempre es un placer manejar un Mazda Speed. Y este, el 3, me encanta de sobremanera porque le han dejado el Torque Steer, que mucha gente se queja de eso. Es decir, cuando aceleramos duro, el carro te tira para un lado. Hay gente que no le gusta eso, pero a mí me gusta porque es la sensación natural, es la reacción natural del auto. A pesar de que le han puesto sistemas, por ejemplo, el de asistencia electrohidráulica para la dirección, el auto se siente muy natural, muy deportivo, como tiene que ser. Esto está orientado a personas jóvenes, como yo, que tienen familias jóvenes. O sea, tengo un niño de 5 años que, dicho sea de paso, le fascina el auto. Le parece un juguete grande. Y podemos manejarlo del día a día sin ningún problema, con la comodidad necesaria. ¿Seguro a algunas personas le va a parecer que la suspensión es un poquito rígida? Sí, seguro que sí. Pero no es mayor problema. No resulta incómodo. Para el día a día está perfecto. Si vemos el frente, es un frente muy elaborado. Si se dan cuenta, todas estas líneas son tomas de aire que sirven para enfriar el motor de aluminio y el intercooler. Ahora, lo que también observamos es esta dualidad de colores, este gris oscuro y el rojo, que lo vamos a ver en el resto del vehículo. Mazda decidió dejarle el logo enorme al frente. Me parece una buena decisión. Y también este es el... la firma de este modelo es la toma de aire. ¡Enorme! Para este año, Mazda decidió emplear tecnología halógena en el faro principal y en los neblineros. Continuando, vemos las ruedas lindísimas de 18 pulgadas. Este es un color especial y es una aleación más liviana. En este caso, utilizaron neumáticos Dunlop de alto desempeño de 18 pulgadas, que se agarran excelente. Continuando hacia atrás, vemos estos faros exteriores con las luces direccionales incluidas, continuando con la dualidad de colores. Dualidad de colores muy bien hecho, y seguimos al final con el alerón muy grande en la parte posterior. Y para terminar con el exterior, vemos los dos tubos de escape integrados en el paragolpes posterior, dualidad de colores. Una de las principales desventajas de los vehículos hatchback es su limitado espacio posterior. Pero Mazda decidió instalar este sistema 60-40 para poder maximizar el espacio. Y es lo suficientemente amplio para poder incluir una bicicleta dentro del vehículo. Una de las cosas, quizás la más importante en un auto deportivo, es la posición de manejo. Hay algunos que no lo consideran, pero la posición del volante es de las cosas más importantes. El Mazda 3 Speed se puede regular vertical y telescópicamente. Esto es importantísimo. Una vez que estamos bien ubicados, tenemos el volante de 3 aspas muy cómodo, forrado en cuero con los stitches rojos, igual que la palanca de cambios, también con cuero. Y ahora podemos desactivar todos los sistemas de control. Todo está desactivado. Ahora estamos, we are on our own. Los dos instrumentos están muy bien ubicados. Tenemos el tacómetro a la izquierda, vemos enorme, con fondo negro con contraste rojo. Son muy claros los números, entonces sabemos exactamente dónde está ubicado el giro del motor. Y a la derecha tenemos la velocidad, marca hasta 180 millas por hora. Obviamente este es un motor pequeño y limitado por las restricciones del gobierno. Otra cosa interesante es que tenemos aquí el medidor de la presión del turbo. También vemos muy claro en cuánta presión tiene en este momento. Y además tenemos otras pantallitas aquí al frente, si se dan cuenta, donde vemos el consumo de combustible, vemos cuántas millas nos quedan hasta quedarnos sin gasolina. Y además tenemos, nos indica la temperatura en que está seteado el sistema de clima, de aire acondicionado. También,
está muy cerca a nuestro punto visual, entonces no necesitamos retirar la vista para poder entender qué es lo que está pasando. Al Mazda Speed 3, si yo pudiera meterlo en la pista, este carro se lo merece. El pequeño cohete de Mazda es una excelente opción por menos de $30,000. Este auto nos demuestra que lo importante es el espíritu de un vehículo, no su precio.